El carnaval es una fiesta para divertirse, donde la gente ríe, baila y disfruta. Es la fiesta por excelencia. Muchos pueblos y ciudades tienen su forma particular de celebrar el carnaval. Pero en todos los lugares, las personas salen a la calle para divertirse. Se ponen un disfraz, una peluca o maquillaje para convertirse en otra persona. También pueden llevar una máscara para ocultar la cara. Muchas poblaciones organizan desfiles. Los amigos forman grupos llamados comparsas. Estas comparsas desfilan. Bailan una coreografía y llevan carrozas. Algunas son espectaculares. Las comparsas pueden competir en un concurso. Y también puede haber una reina del carnaval. Una característica típica del carnaval es la sátira y la burla al poder. El carnaval lo celebran los niños. Los adultos y las personas mayores. Se celebra de día y sobre todo de noche. En Europa se celebra después del solsticio de invierno, cuando los días ya se hacen más largos. Se celebra desde hace muchos siglos y con el tiempo la fiesta se ha ido transformando. Ya en la época de los romanos se celebraban fiestas de transgresión de las costumbres y de ruptura de la vida cotidiana. Antiguamente era una fiesta de inversión de las clases sociales, de descontrol y de desenfreno, en el que se hacían cosas que normalmente no estaban permitidas. Por unos días, era el mundo al revés. En la actualidad, el carnaval se caracteriza por la música y el baile. En esta fiesta, la gente adopta una personalidad diferente a la suya y se disfraza de lo que no es o de lo que le gustaría ser. Visten como si fueran soldados. Van disfrazadas de flamenco,
Parece el capitán de un barco. Parecen guerreros africanos. Parecen esquimales. Parecen presos en una cárcel. Van disfrazados de pitufos. Van disfrazadas de abejas. Van disfrazados de duendes y hadas. Es como si estuvieran en Córdoba. Visten como si fueran hombres prehistóricos. Visten como si estuvieran en el siglo XVIII y fueran nobles. Se parecen a Freddie Mercury y a Lady Gaga. Se parecen a los Beatles. Se parece a Obélix. Se parece a Michael Jackson. El carnaval no tiene una fecha fija porque está relacionado con la Semana Santa, que tampoco tiene una fecha fija. Se celebra en febrero o en marzo, antes de la cuaresma. La cuaresma es el periodo de 40 días que precede a la Semana Santa y se caracteriza por el ayuno de carne. De hecho, la palabra carnaval procede del latín carnem levare, es decir, quitar la carne. Si la Semana Santa es un periodo de ayuno y abstinencia, el carnaval es alegría para disfrutar de los placeres de la vida, la abundante comida y bebida. En muchos lugares, la última celebración del carnaval es el entierro de la sardina. Se celebra el miércoles de ceniza, que es el primer día de la cuaresma. En el entierro de la sardina se parodia un cortejo fúnebre. Las mujeres se visten de luto como si fuera un entierro de verdad. Se quema un muñeco y al final la gente come sardinas.